nos encontramos al finalizar el primer encuentro de la serie entre Mayos de Navojoa y Yaquis de Ciudad Obregón. Un juego en donde los Mayos lograron apoderarse del encuentro 8-2 ante los Yaquis. Ya lo veíamos abriendo por la tribu Yaqui a Rolando Valdés, en donde sus primeras entradas se vio fuerte, sólido ante los Mayos de Navojoa. No fue hasta la cuarta entrada con 2/3 que permitió un rally de 5 carreras. También hay que mencionar que hubo un error de Alfredo Mesa durante esa entrada, y ya en la quinta entrada, bueno, vinieron Quincy Latimore y Eliseo Aldazaba con un jonrón solitario respectivamente para poner la pizarra 7-0. Hay que mencionar por parte de los Yaquis que en la octava entrada hicieron su debut en la Liga Mexicana del Pacífico con los Yaquis de Ciudad Obregón el pitcher Enrique Chávez, quien pertenece a los Astros, y también el catcher Samuel Favela, que pertenece a los Rangers de Texas. Así que ya los veíamos haciendo su debut dentro de la Liga Mexicana del Pacífico, y en donde en esta misma entrada, en la octava, entra una carrera más en los pies de Lance Sawatzky para poner la pizarra 8-0. Y de esta manera, pues, los Mayos logran afianzarse el juego 8-2 ante los Yaquis de Ciudad Obregón. El pitcher ganador, José Ollervides, por parte de Mayos, y por parte de Yaquis, ya lo decíamos, Rolando Valdés es quien carga con el revés. Los esperamos mañana sábado con la promoción de música en vivo en el Tomás Oroz Gaitán. Y por supuesto, recordamos nuestras redes sociales en Facebook, Yaquis de Obregón Oficial, en Twitter, @Yaquis_Oficial, y nuestra cuenta en YouTube, Yaquis TV Oficial. Yaquis, pasión, orgullo, tradición.